bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje súper smoky, dramático. Y se los traigo porque les pregunté algunos días atrás, creo que fue la semana pasada, que si querían mirar un maquillaje súper smoky usando esta sombra de Revlon. Y muchos de ustedes me dijeron que sí y le dieron así como corazoncito, me gusta a la foto. Entonces yo quiero pensar que eso también quiere decir que sí. Entonces es con lo que vengo el día de hoy. Es un maquillaje, en mi opinión, súper apropiado para ahora, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving o para cualquier fiesta que tengamos. Porque como son colores neutros, le combina a todos los colores de vestido, de ropa, de blusa. Como pueden ver, yo traigo esta blusa así como tipo, ¿qué será? Como color beigecito más o menos. Y traigo mis accesorios como oro. Obviamente son colores más cálidos, pero el maquillaje resalta bastante. Porque son colores que podríamos decir que se pelean uno con otro. Porque esos son tonos como que más fríos, azul marino. Y estos son tonos más cálidos, entonces eso hace que las dos cosas resalten mucho, los accesorios, la blusa y el maquillaje. Bueno, pues sin más preámbulos, y si les interesa mirar cómo yo hice este maquillaje, yo los invito a que sigan mirando mi video. Hasta luego. ¡Mua! Adiós. ¿Por qué me tengo que pegar? Como siempre, voy a empezar por mis ojos y primero voy a empezar aplicando mi primer. Y ahora con una sombra beige mate estoy sellando ese primer. Ahora este va a ser mi primer color de transición. Y ya se lo estoy aplicando en todo el pliegue del ojo con la E40 de Sigma. Ahora voy a agarrar este como mi segundo color de transición. Y ya se lo estoy aplicando prácticamente donde mismo y con la misma brocha. Ahora voy a agarrar este color café más oscuro y ya se lo estoy aplicando con la 229 de Luxe. Ahora voy a agarrar esta sombra azul marina para ya empezar a hacer lo azul del look. También lo voy a empezar a aplicar aquí como en la cuenca del ojo y lo estoy aplicando con esta brochita de Japonic. Esta es la 836. Y ya ahora voy a regresar con la primera brocha y con las primeras sombras para empezar a difuminar este color azul marino muy bien para que no vayan a quedar líneas entre un color y otro. Bueno, ahora que ya hayamos difuminado muy bien o tratar de difuminar muy bien, porque los colores oscuros son bien difíciles de difuminar y bien difícil de hacer de que el look se mire bonito, o sea, que se mire trabajado y que no se mire como que unos ojos de apache. Bueno, ahora ya en el párpado móvil voy a empezar aplicando esta sombra, que esta es así como que la estrella del show de este look. Voy a regresar con la sombra azul marina y voy a empezar a difuminar estas dos sombras para que no queden líneas. Y ya luego que eso esté bien seco, voy a regresar a aplicar el glitter, que es así como que la parte 2 de estas sombras. Sinceramente, hasta así sin el glitter... Sinceramente, hasta sin el glitter, estas sombras así, simple, se mira hermosa. Y ahora solo queda aplicar mi pestaña postiza. Bueno, ahora voy a seguir con mi rostro y primero voy a aplicar mi primer. Y ya ahora sigo a aplicar mi base. Y mi base la estoy aplicando con la Beauty Blender. Y ya ahora sigo aplicando mi corrector. Ahora sigue sellar ese corrector y el resto de mi base. Ahora sigo aplicando mi bronzer
Y ya se lo estoy aplicando con esta brocha, la número 100 de Real Techniques. Ahora voy a terminar debajo de los ojos y voy a aplicar este lápiz negro en la línea de agua. Estoy regresando con la sombra azul marina. Y con este voy a sellar ese lápiz negro y a darle un poquito de color. Y con ese mismo color, solamente cambiando a una brochita un poquito como más esponjadita, voy a difuminar esa sombra azul marina muy muy bien. Ahora voy a agarrar ese iluminador para iluminar el lagrimal y el hueso de mi ceja. Ahora para terminar el resto de mi rostro voy a aplicar este rubor. Voy a regresar con el mismo iluminador que apliqué aquí en el lagrimal. Y ya se lo estoy aplicando con esta brochita abanico. Y este es un iluminador que últimamente se me hace como un poquito más discreto, pero es lo que quería el día de hoy porque quiero que toda la atención esté en los ojos. Y ahora sigue aplicar mi labial y también para labial quiero algo un poquito más discreto. Bueno, y ese sería el final de este maquillaje. Como siempre, si les gustó, por favor no olviden regalarme sus deditos arriba, suscribirte a este mi canal y compartir este video. Los links de los productos, especialmente de las sombras, como siempre, se los voy a dejar en la cajita de información, junto con mis redes sociales si me quieres seguir, especialmente en Instagram, que es donde estoy así como que más conectada, se podría decir. También mi email si por algo me quieres contactar. Bueno, pues sin yo tener nada más que decir, solamente que nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Ay, güey, que se tuvo la lámpara.